¿Qué tal, amigos? Yo soy Javier Mota y hoy los saludo aquí desde los territorios del norte de Canadá, Northern Territories. Esto, para que se den una idea, está a 2 horas y media en avión de Calgary, que ya está al norte de la frontera con Estados Unidos, y aquí estamos todavía a 1905 kilómetros del Polo Norte. El Círculo Ártico como tal está un poco más cerca, unos 200 kilómetros, pero de aquí al Polo Norte todavía son 1905 kilómetros. Y hemos venido aquí para una aventura muy especial con Volkswagen y la T1 2018, la T1 que por cierto es hecha en México, en Puebla. La han traído hasta aquí a los territorios del norte de Canadá para esta prueba extrema que vamos a hacer. Este camino por el que estoy es de hecho un lago, está congelado, tiene aproximadamente 17 pulgadas de grosor el hielo en el que estamos, y aquí adelante están haciendo las preparaciones porque esa tigua la van a colocar sobre esta placa de hielo que están preparando, y un buzo, aunque no lo crean, un buzo va a entrar por debajo de esta placa de hielo para hacer algo que quizá nunca se ha hecho en la historia: filmar un vehículo desde abajo de un lago congelado. Vamos a colocar la T1 acá, y aunque no sé si alcanzan a ver aquí, se ven ya algunas grietas en el hielo. Sin embargo, los expertos locales aquí nos aseguran que no hay ningún problema con eso. Se pueden poner los vehículos encima de esta placa de hielo y no hay ningún peligro de que se rompa y nos hundamos. Así que vamos a terminar de ver las preparaciones que están haciendo aquí los expertos en el tema, y pronto veremos la T1 sobre esta plataforma de hielo siendo fotografiada desde el interior de este lago congelado por un buzo especializado. That's pretty cool. You might be able to see the VW envelope in a couple of shots. Okay. Well, you know, it was good. I think we got some good footage. It's bloody cold, but margarita time. Bueno, ahí terminó la sesión de foto y video con la T1 aquí en Yellowknife en Canadá. Está terminándose la luz del día, casi son las 2 de la tarde. Bueno, cuando vean una foto espectacular, cuando vean un video increíble de un auto, recuerden todo lo que toma para lograr la imagen perfecta. Más de 20 personas trabajando aquí en condiciones complicadas de verdad. Pero bueno, ahí tenemos la Volkswagen T1 2018, hecha en México y en una prueba de manejo extrema aquí en los territorios del norte de Canadá.